Buenas amigos y bienvenidos hoy a un nuevo tutorial más de ALESAPM 29. En este tutorial vamos a aprender cómo rutear un teléfono. Y en este caso no es ni el Samsung Galaxy S3. Ni el Samsung... No, ni el iPhone. Sino el Samsung Galaxy Mini. Lo único que tendremos que hacer es abrirlo en modo recovery. Dándolo al volumen más... al volumen de home, este de aquí, y al volumen de encender. Procedemos y ya está. Samsung Galaxy Mini GTS5570i es el que tengo yo. Bien, para eso os habéis tenido que descargar el link que tengo yo en la descripción. Es un archivo llamado pop+root.zip, que lo tenéis que meter en la tarjeta SD mediante el ordenador. Bueno, la explicación también os la dejo en la descripción, pero vamos, no tiene mucho misterio. Bajamos con el volumen menos y subimos con el volumen más, obviamente, y le damos aquí a pop+root.zip. Y bueno, le dais, va a salir unos procesos. Y os va a salir este menú, reboot, y le deis aquí a reboot system now. Le clicáis. Y una vez hecho este proceso, que lo llamamos root, ¿cómo comprobamos que lo somos? Bueno, hay dos maneras. La primera es yendo al menú este y buscar este iconito. Este que pone superusuario o superuser. Bien. Otra manera. Hay algunos root, que no es como yo lo he hecho, que no te ponen la aplicación esa. Bueno. Pues tan fácil como ir al Play Store. Si carga rápido. Que últimamente me carga muy mal. Que este teléfono no es muy allá, pero bueno. Una vez que nos hayamos metido en el Play Store, en la búsqueda vamos a poner root checker. Lo pongo ahí para que veáis cómo se escribe. Y os va a salir esta aplicación. Hay millones de aplicaciones, pero vamos, la primera y la más descargada parece que es esta. Y bueno, pues es esto. Esto, o cuando lo abráis, os va a... que ya está descargado y tal. Bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Comentad, suscribiros y hasta la próxima. ¡Adiós!